compañeritos del grado 101. Estamos en el claustro de San Agustín. El claustro de San Agustín se construyó en el cercado de Quiminza. En el año 1659 se da por terminada la iglesia y convento. La arquitectura del templo San Agustín está inspirada en modelos sevillanos. En el año 1821, los agustinos entregaron el edificio al Colegio Boyacá. El vicepresidente Francisco de Paula Santander quedó el Colegio de Boyacá el 17 de mayo de 1822. En 1827 se fundó la Universidad de Boyacá. El Templo de San Agustín se convierte en hospital durante los años de 1835 a 1859. Durante un siglo, el Templo de San Agustín albergó prisioneros de todo el país. En 1966, la cárcel es trasladada a la vereda del Barrio. El Templo de San Agustín hoy en día presta el servicio de biblioteca. El Templo de San Agustín es un monumento nacional de la ciudad de Tunja. En Tunja es tradicional la leyenda del monje sin cabeza. El monje salía a la sacristía y recorría el corredor de la cárcel. Si alguien se le atravesaba al monje, lo lanzaba con violencia al patio. Con esto vamos a finalizar este video. Hasta pronto.